Francia hace por 10 días. Soy de la Universidad de Estados Unidos. Segundo semestre de pregrado, licenciatura en Educación Física, Recreación y Deporte. Walter González, profesional en entrenamiento deportivo en la Universidad Argentina, con una especialización en pedagogía en la Universidad Pedagógica. Actualmente es instructor y tutor en el SENA. Hola, buenas tardes. Voy a hacer 5 preguntas relacionadas con la carrera. La primera sería, ¿por qué se hace? ¿Es aconsejable el deporte y el ejercicio físico en general? ¿Por qué es aconsejable el deporte y el ejercicio físico? A ver, nosotros tenemos claro que el deporte y el ejercicio físico, o la actividad física, es una ciencia, y esta ciencia va básicamente en la medicina. La medicina para la salud a muy cortos años. Es tal vez dar conciencia o concientizar a la comunidad de que con base al deporte podemos llegar a tener muchos beneficios, un buen bienestar, una muy buena salud. Es por eso la importancia de la actividad física o de la actividad física como la sociedad. La segunda sería, ¿qué cambiaría para mejorar el deporte? El deporte en los centros educativos, desde privados hasta públicos. ¿Qué cambiaría? Pues básicamente como usted lo acaba de comentar, podemos llegar a tener un concepto básico de lo que son entidades privadas y entidades públicas. El tener una buena capacitación del humano, de la persona que va a llegar a tener el desarrollo o a cargo algún tipo de persona para el desarrollo de actividades físicas, es importantísimo, independientemente de que tengamos la instrumentación o tengamos los mejores espacios o los mejores materiales. Es muy importante la buena capacitación del personal como lo dice. ¿Usted por qué decidió ser profesor de educación física o entrenamiento físico? ¿Por qué decidí? A ver, básicamente creo que uno en la vida tiene que hacer lo que le gusta. El deporte a mí me apasiona, es mi pasión, estoy muy disciplinado con el deporte, entonces siempre estoy claro para dónde iba y cuál era mi vivo como tal. El deporte lo es mi estilo de vida. Y básicamente es eso, hago lo que me gusta, me gusta también lo que hago, entonces es lo que decidí hacer, lo que me fascina, me encanta el deporte y soy apasionado por el deporte, es por eso, transmitir el conocimiento en vocación. ¿Cuál es el desafío que tienen los profesores? El desafío de un profesor día a día. Primero, pues el desafío mío es llegar con una buena pedagogía para tener el perfecto acercamiento a mis estudiantes, a mis aprendices, y dar el conocimiento de qué es la cultura física, qué es el deporte y para qué. El cambiar el chip de la sociedad, tal vez de que nosotros vemos un grupo de compañeros, un grupo de muchachos jugando, nosotros desde la perspectiva de los educadores de cultura física, bueno, es el ver el desarrollo de capacidades, el ver el desarrollo de habilidades, el ver el trabajo en equipo, el hacerles o sea, darles conciencia de la importancia que tiene el desarrollo de deportes o el desarrollo de la actividad física. Bueno, por última, cuando estudiaba pues en la Universidad Andina, ¿por qué decidió ser profesor? Es una vocación, en el momento que empiezas a tener conocimiento y ese conocimiento te lo está dando alguien que tú sabes que tiene mucha mayor trayectoria, empiezan a hacer eso, tal vez el transmitir, que hace con el conocimiento como tal, sino es el de transmitir el conocimiento. Y como te digo, es vocación y es hacer como tal, como te gusta. Muchas gracias, profe. Gracias por haber estado conmigo, muy participando con sus compañeros, que den conciencia de lo que es la actividad física, el deporte y la educación física como tal.